Cuando un niño te enseña una hoja llena de garabatos, te está mostrando una parte de su mundo, una parte de él mismo. Avi Crotty. Sean ustedes bienvenidos a esta ponencia. Mi nombre es Malena Suárez Cacao, estudiante de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, carrera Educación Inicial, situado en La Libertad, Ecuador. El día de hoy les vengo a compartir este maravilloso tema de investigación, logros de aprendizaje en el ámbito de la expresión artística en niños de 6 a 9 años, cuyas autoras son Máster Mónica Tomala Chavarría, quienes habla Sully Suárez Jordán, Ivette Solórzano Vergara y Cintia Romero del Peso. La expresión artística genera una poderosa herramienta pedagógica que promueve la confianza en sí mismo, tales como la creatividad, la resolución de problemas y el desarrollo emocional de los niños. Incorporar la expresión artística en el aprendizaje durante la primera infancia es fundamental porque proporcionan a los niños una educación integral y enriquecedora. Como menciona Dos Santos 2022, los niños con diferencias de aprendizaje pueden beneficiarse de la expresión artística y de sus habilidades de expresión creativa. Es esencial que la educación no solo se centre únicamente en la transmisión de conocimientos, sino también en nutrir el crecimiento emocional y mental de los niños. Terrell 2020. Además de que es primordial evaluar lo que es la relación de las artes en el aprendizaje de los niños. El siguiente estudio representa los logros de aprendizaje en el ámbito de la expresión artística en niños de la provincia de Santa Elena del Cantón Salinas, Ecuador. La expresión artística es muy importante como estrategia en el ámbito educativo, y más aún si se trata de la educación hacia los más pequeños, en donde a través de esto se puede llevar a conocer lo que es el estado del ánimo del niño o de la niña. Además, también funciona como un medio para poder explorar todo el talento, ya sea el arte plástico, la danza y el teatro. El presente trabajo de investigación abordó precedentes locales, nacionales e internacionales, relacionados con la temática investigada. Logros de aprendizaje en el ámbito de la expresión artística. Los documentos revisados permitieron tener una mayor comprensión sobre la expresión artística. Referente al nivel internacional, González 2009 manifiesta que la expresión artística es dirigida mediante las actividades de música, juegos lúdicos, pintura, danza y teatro. Además, que beneficien el desarrollo integral del infante, logrando conseguir el equilibrio emocional y reforzar lo que es su autonomía. Dentro del componente teórico, tenemos que la expresión artística es también un medio de comunicación de un sector de la sociedad. Hay quienes expresan su opinión mediante manera escrita, el cual los niños comienzan a trabajar sus propias creaciones mediante sus experiencias, donde es importante que las instituciones desarrollen el arte dentro de las aulas como un instrumento pedagógico. La expresión artística también se le puede llamar literatura, en donde hay muchas otras divisiones, como expresarse mediante imágenes, aristas visuales, en medio de la comunicación, como lo es la fotografía, la pintura y la danza. Por mencionar alguna de estas ramas de dichas categorías, nos menciona Briones 2015. Amézquita y Quispe en el 2020 señalan que la expresión artística en la que interviene la habilidad del ser humano logran compartir a las demás personas sus sentimientos, haciendo uso de los colores, las líneas, las imágenes, etc. Dado a esto, se consolida que dentro de sí existen manifestaciones del arte, tales como el dibujo, la expresión musical, la pintura, el grabado, la danza, entre otros.
Por parte del componente práctico, destacamos que para una correcta ejecución de la propuesta planteada, se procedió a realizar lo que es una serie de actividades previas que ayudan a los niños a desarrollar sus destrezas, tales como las dramatizaciones, rondas populares, bailes y juegos tradicionales. Además de observar si realizan las actividades creativas, utilizando lo que es la técnica grafoplásticas, con una variedad de materiales y talleres, las mismas que permitieron la elaboración correcta de cada una de las actividades de la expresión artística, de tal manera que se fomente lo que es la práctica en beneficio del desarrollo integral del niño y de la niña dentro de los diferentes ambientes de aprendizaje, como indica el currículum de educación inicial. En la presente investigación se abordó lo que es el enfoque cualitativo, el cual permitió describir las acciones realizadas por los niños evaluados dentro del ambiente, con el fin de tener lo que es el levantamiento de la información. Se aplicó también el método histórico-lógico, el cual ayudó a la búsqueda de información en el componente teórico. Se trabajó con el diseño fenomenológico basándose en las experiencias. De igual manera, se empleó un alcance descriptivo que dio apertura para conocer la importancia de la expresión artística. La investigación se desarrolló con una visita de campo, en donde se aplicó la técnica de ficha de observación a 5 niños de la edad de 6 a 9 años. En cuanto al análisis de la información cualitativa recolectada, se utilizaron redes semánticas a través del software Atlas TI, que es una herramienta ampliamente reconocida y utilizada en investigaciones cualitativas. Este software permitió lo que es organizar, codificar y analizar de manera sistemática la información recopilada. En la siguiente red semántica de la expresión artística, se muestra que fue elaborada con el propósito de identificar el desarrollo de los sentimientos, emociones y vivencias de los niños por medio de la expresión artística, considerando el eje de expresión-comunicación y sus 5 ámbitos. El instrumento mencionado fue aplicado a 5 niños, mediante el cual todos participaron en rondas populares, bailes, juegos tradicionales, asumiendo los que son los roles, respetando cada una de sus reglas, las canciones, el ritmo y coordinando con las expresiones de su cuerpo. Además, muestran interés al momento de emplear la técnica grafoplástica. Según Pinargote Pisco et al 2022, señalan que la importancia de la expresión artística en los niños se basa en lo que es la comunicación, el cual permite a padres y adultos que dentro de su entorno logren lo que es la manifestación de las emociones y sentimientos hacia los más pequeños, mediante las expresiones artísticas durante los primeros años de vida. Dado que la comunicación verbal, no verbal y escrita son parte del proceso del aprendizaje que pueden enriquecer las actividades artísticas, tales como la danza, la música, la pintura, que son reflejadas en rutinas diarias escolares. Como recomendaciones tenemos que los docentes deben fomentar la expresión artística dentro de las actividades cotidianas de enseñanza y de aprendizaje, por cuanto es importante para el desarrollo integral de los niños. Además de esto, es favorable realizar actividades para que los niños se interesen más en desarrollar y dirigir su creatividad hacia la expresión de sus sentimientos, emociones y vivencias, por medio de las diferentes manifestaciones artísticas. Y por último, se sugiere asignar lo que son los espacios físicos, en donde los niños se sientan con mayor confianza y seguridad para el desarrollo de las actividades artísticas, en las que los niños tendrán la oportunidad de explorar, crear y expresarse mediante el arte. Dentro de las conclusiones tenemos que la expresión artística es imprescindible para el desarrollo cognitivo
y la formación de los niños y niñas, permitiéndoles fortalecer destrezas y habilidades, tales como estímulos sensoriales, la experimentación, la curiosidad, la creatividad, la autonomía, el descubrimiento y la imaginación. También podemos mencionar que la expresión artística contribuye en el desarrollo integral de los niños mediante la danza, la música, el dibujo y el teatro, siendo estos los elementos necesarios para el desarrollo de la creatividad. Estas son las bibliografías que utilicé en... Y para finalizar, quiero dirigirme a ustedes como comité organizador y científico para demostrar mi sincero agradecimiento por haber hecho posible este Congreso Internacional de Ciencias, Tecnología y Sociedad, conectando saberes, compartiendo ciencia, en un formato totalmente online. Un formato que ha permitido poder reencontrarnos de una manera segura para poder abordar temas de actualidad relacionados a nuestra profesión, además de haber permitido que podamos compartir con todos nuestros trabajos, proyectos y experiencias vivenciadas. Muchas gracias por su atención.